Comes Lebrija. Bueno, un pueblo no es pequeño, tiene 30.000 habitantes, que, que, que está bien y, y bueno. Y ahí fue toda toda mi infancia. ¿Cómo eras de apatit? Tímido, un niño muy tímido, hablaba poco, no sé, algo así. sinofosis futbolista, ¿qué serías? Creo que, que hubiera estado... Seguido estudiando alguna carrera relacionada con, con, la, con la salud, ¿no? como medicina, fisioterapia, no sé, algo así me, me hubiera gustado. ¿Qué es Donabe a par del fútbol? Otros deportes, así como como el tenis, baloncesto, también un poco, pero más que nada tenis. ¿Al Amic, del vestidor? Siempre solemos estar con Disney, Bruno, eh, somos. Somos siempre los que estamos más que nada pasamos más tiempo. Al jugador mes guapo, al mes brumista y al que mes dorme. Pero más guapo está complicado, ¿no? Tenemos un equipo un poco feo, ¿no? <laughs> Espérate que piense. No sé, está ahí Chavi, ¿no? No sé, de los más. Te podría decir más feo, pero el más guapo cuesta más. Bueno, yo, el que más broma me hace es José Carlos. El que más duerme, yo creo que es Juan Delgado. Creo, ¿eh? ¿Quién samarreta guardas de manera espacial? guardo la de la de mi debut con el sevilla atlético en segunda también la cuando la primera vez que fui convocado en el primer equipo del sevilla al teu racó favorit de tarragona como vivo por el centro pues damos muchos paseos por allí por, por la rambla ¿no? yo creo que es un sitio bastante bonito y caminar por ahí por la tarde pues me apetece bastante al teu afecta y la teva virtud yo creo que soy que es que soy un chico que, que es que siempre, aunque sea tímido, pero siempre está sonriendo, ¿no? Siempre me gusta el buen rollo y eso, ¿no? Y algo que me, que me cabré, no sé, la falta de respeto. ¿Qué no pod faltar a la Teba Maleta? El neceser, ¿no? El cepillo de dientes, creo yo, ¿no? Porque es algo que, que siempre me gusta llevar. ¿La Teba canción favorita? Antes escuchaba mucho el barrio. El barrio. Tengo, tengo bastantes canciones que, que me gustan. Y bueno, también soy de, de escuchar mucho Carnaval de Cádiz. Ahí no, llegó, ahí no. Te lo digo en serio, ahí no, eh. No voy a cantarte. Porque soy lamentable. Alteuplat y Baguda favorits. Aquí tenéis también los, los caracoles, pero, pero allí lo hacemos de otra forma en mi pueblo y es uno de, de, mis, platos, de mis platos favoritos, ¿no? Que, que siempre, cada vez que voy al, al pueblo, lo, lo tengo que comer. En el capítulo anterior. Para Cordero, ¿por qué piensa Cordero? Porque yo soy peligroso. No sé, no, yo creo que porque, porque habla demasiado. ¿no? Eh, también creo que lo dice porque yo no me abro con él, cree que, que yo que no. Pero lo que te he dicho, ¿no? yo siempre soy un poco más tímido, hablo menos que él y él, como siempre está hablando, pues se cree que todos tenemos que, que hablar como él. No, no creo que, que va por ahí. Tría un jugador y Fesli una pregunta. Bueno, pedirle al siguiente, a Bruno Perone, que, que explique que, que por qué le cuesta tanto trabajo jugar a los bolos o, o, lo, o al karting, ¿no? que por qué le tocan la carita siempre. ¿Sabes el himno del Nastic? No, 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 es que es en catalán y me cuesta... al menos? No me pongan estos aprietos.